migrades, dones, joves, desnonades, pensionistes. Som el 99% de la població i tot i ser la força de treball que mou el món, seguim sent explotades, reprimides i assassinades. Explotades per l'oligarquia, que sent un 1% acumula la mateixa riquesa que la resta de la població mundial. Reprimides per l'estat feixista, que ens empresona i ens tortura per a defensar els interessos del capital. El capitalisme patriarcal ens assassina per la precarietat laboral. L'any 2017 hi van haver 619 accidents laborals mortals. Pel masclisme, l'any 2017 hi van haver 99 feminicidis. I per la pobresa, que no hi ha dades perquè els interessos no deixen que es quantifiquin. Necesitan convertirnos en unos borregos dispuestos a comprar cualquier burra ciega que nos venden, así acabamos acatando normas como mandamientos de la Santa Madre Iglesia. Nos infunden el temor a la niebla, mientras nos seducen con falsas promesas de bienestar y seguridad para que no escuchemos la llamada de la montaña. Les treballadores vivim en una lluita constant per la supervivència dins del capitalisme salvatge i cal que diguem prou. Estem fartes de viure per treballar, fartes de veure com la nostra vida cada dia és més precària, amenaçada pels desnonaments, l'atur, les retallades a les pensions, els serveis bàsics, amenaçades per l'estigma social per ser pobres. I quan volem dir prou ens trobem la repressió policial. Ho tenim difícil, el camí és llarg, però juntes som més fortes, juntes aturem desnonaments, juntes aconseguim millores laborals i que no ens facin fora de la feina. Mobilitzem-nos, organitzem-nos, manifestem-nos. Nosaltres produïm, nosaltres decidim. Nosaltres produïm, nosaltres decidim. Mujeres, sobre todo, indignadas por la sentencia de Pamplona, con la que tanto hemos luchado, pensando que la Fiscalía había puesto la cosa en agresión sexual y al final se ha quedado en abuso sexual, ¿no? O sea, sin considerar lo de siempre, ¿no? Los derechos de las mujeres y lo que representa una violación masiva. Entonces, esto es súper indignante porque a pesar de todo lo que se ha hecho, lo que se ha explicado y tal, pues la justicia minimiza la agresión sexual, las violaciones y considera que es una cosa menor, ¿no? Entonces me parece súper grave porque deja una indefensión total y en una constatación de que la justicia es patriarcal. Cuando ya me dirás tú, yo me pongo la piel de esa chica, 5 hombres me rodean, yo estoy segurísima que eso de oponer resistente, ¿cómo lo vas a hacer? Parece una sentencia súper injusta, es decir, que 5 hombres se metan en un portal te violen, lo graben, además guardia civil y demás, y que sea una sentencia que no tenga ni que ha sido violada, no sé, que creo que hace falta, que nos maten. La vida de la mujer no vale nada, o sea, esto ha dicho que vamos, que más vale que nos dejemos matar, ¿no? Y peleemos y nos maten, porque si no, al parecer, nos dejamos y consentimos. No es un abuso, es una violación. La sentencia ha sido un palo, y no sé, desestabiliza y revuelve las tripas. Es un mensaje en el que nos dejan claro que la vida de las mujeres, sus cuerpos, cuentan menos, valen menos. La sentencia transmite un mensaje de impunidad frente a las mujeres, es un castigo a las mujeres. Sentimos miedo cuando vamos a casa por la noche y creemos que tenemos que ser libres y no valientes para poder disfrutar de nuestras vidas. Que esa sentencia, la gente que la ha dictado no se ha puesto en el lugar de esa mujer realmente, ¿no? ¿Cómo se sentirían ante una cosa así de 5 hombres también, ellos mismos? Eso es lo que siento, mucha rabia. Rabia, indignación, rabia, injusticia. Con muchísima rabia. Rabia. Tengo muchísima rabia dentro. Rabia. 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 Impotencia, rabia. Yo ahora mismo siento mucho orgullo por el movimiento feminista de Madrid. Lo que podemos hacer es lo que estamos haciendo, tomar las calles para decir lo que sentimos. Hay que crear una conciencia colectiva, que yo creo que se está creando, y destruir este mundo patriarcal que está creado sobre nosotras, pero sin nosotras. Claro, no mejor quedarse callados en casa, estar aquí se visibiliza más lo que es el problema, así que yo creo que esto es necesario. Esto es un chorro de energía y algo, una muestra, cómo está hoy en las calles, una muestra de que algo va bien. Seguir luchando hasta que venzamos esta justicia, hasta que caiga esta justicia patriarcal. Hay que seguir luchando hasta llevar hasta las últimas consecuencias, hasta llevarlo a Bruselas, pero no se puede quedar impune esto. A nivell global són unes demandes que ja portem molt de temps reclamant, com són la rebaixa del 30% de les taxes, que de fet és una demanda que es va aprovar en una moció al Parlament de Catalunya i que encara no s'ha aplicat. El que nosaltres exigim és que aquesta s'apliqui i a més també demanem l'equiparació de preus entre els graus de 3 anys amb el primer any del màster. Recentment han sortit les proves que demostraven l'existència de llistes negres i l'abús del sistema de videovigilància a la nostra universitat. Nosaltres ens posicionem totalment en contra d'això i exigim responsabilitats polítiques. A més, una de les altres demandes també és contra l'existència d'entitats privades dins del campus, com són els bancs i caixes a la nostra universitat. Avui els estudiants sortim als carrers per 2 motius clars. En primera instància per l'escala repressiva que tornem a patir i per com ens arriba a tenir els drets civils i polítics al poble d'aquest país. Entenem que tal com vam fer el primer semestre, el moviment estudiantil tornarà a ser punta de llança de denúncia d'aquesta actuació per part de l'estat espanyol i creiem que davant d'això l'única via que ens queda és la construcció de la república. I creiem també que si hem de construir república hem de començar a parlar d'educació, perquè l'educació és el pilar fonamental sobre el qual construir qualsevol societat. el sistema econòmic exclou les estudiants de classe treballadora de l'educació i dificulta que puguem tenir uns estudis dignes, amb unes condicions dignes de vida també, però també considerem que hi ha altres raonaments ideològics que serveixen per perpetuar aquest sistema, com és, per exemple, la invisibilització constant de les dones en la història i, per tant, en els llibres i a les aules. Somos muchas personas y diversos colectivos. En estos días de encierro hemos podido consensuar un manifiesto que puede dar una pequeña clave de las reflexiones que hemos tenido y de qué es lo que venimos a denunciar hoy aquí. Creemos que tenemos que seguir luchando y para eso necesitamos que todas y todas estemos aquí luchando juntos para poder construir una sociedad mejor. El fascismo, el racismo, ni aquí ni en yo. El fascismo, el racismo, ni aquí ni en yo. ¡Viva los derechos humanos! Mira, nos ponen como mafiosos, como ladrones, como todo eso, nos meten en cárcel, nos hacen multa. Bueno, hay mucha precariedad, hay sueldos bajos, hay abuso de jornadas laborales. La gente pobre como yo, si yo gano 800 al mes, 900 al mes, ¿cómo me voy a coger una casa de 900.000 euros? Yo no puedo. Siempre existe la estimación de que si una persona te contrata sin tener papeles, puede que ellos estén cometiendo un delito, y es todo lo contrario. Por ejemplo, las mujeres migrantes tenemos miedo a denunciar. Tenemos miedo a denunciar porque, primero, traemos una historia de nuestros países, una historia de abusos por la fuerza policial, por la fuerza militar, y no nos sentimos cómodas yendo a una estación de policía a explicarle, mire, es que me están asesinando o me están acosando. Pero hay muchos compañeros ahí dentro que no pueden acceder a la sanidad ni a otro tipo de servicio porque no tienen empadronamiento. Y si no tenemos padrón, no tenemos tarjeta sanitaria por no tener papeles. Entonces nos hacen ir a urgencias y en urgencias nos ponen una factura tremenda. Yo, mi último hijo ha nacido en 2010. Desde ahora no lo podéis ver, te lo juro con Dios. 2010 digo, ¿eh? Mi hijo nacido Malik, no lo puede ver, ni tocar, ni dar un beso. Hombre, ¿para qué? Para un ley de uno no sé qué. Hay una serie de trabajos que bueno, todavía mucha gente no conoce, que son las empleadas del hogar 24/7, ¿no? Apenas tienen 2 horas de descanso, en algunos casos, y muchas veces no se respeta. A nosotros nos exigen como personas inmigradas a tener un contrato de 1 año y 40 horas, cuando en este país la gente joven, catalana y española, se está yendo fuera porque aquí no encuentra un trabajo digno, sino un trabajo por hora, por día, por semana. Y esta victimización que ya sufren las mujeres de por sí en un proceso de violencia, la sufrimos las mujeres migradas muchísimo más, multiplicado, no te puedo decir por cuánto. Yo lo que le solicito al gobierno, que es por lo que estamos luchando, que pudieran eliminar o que haya otra alternativa para acceder a la residencia o el arraigo. Recalcamos eso, que si tú contratas a una persona no estás cometiendo un delito, todo lo contrario, estás ayudando a la persona a que se reintegre por fin en esta sociedad. Es un problema grande, estas cosas tienes que cambiar, estas cosas, y rápido, porque hay gente que se van con los niños a la calle. Las mujeres migradas lo que queremos son redes de apoyo mutuo entre nosotras. O sea, tú vas a decirle a una mujer que viene de un país, por ejemplo, como China, que se acerque a un CIAS, donde no le van a atender en su idioma, no le van a entender su contexto cultural. Y eso pasa con muchas otras mujeres. Lo que teníamos que cambiar es mucho. Primero, tenemos que respetar a la gente. El primero, tú eres blanco, yo soy negro, pero somos personas. La diferencia de piel no es algo que soy mi culpa o tu culpa. No es culpa de nadie de nosotros. Es culpa de Dios. Si hay un culpa, es culpa de Dios. Hoy es el día de, digamos, es fiesta de inauguración de la mezquita. Da igual, viene un poquito tarde porque por el tiempo, también es para de la convivencia, es una fiesta de convivencia y buscamos más canales de comunicaciones y más convivencia, digamos. Y todos los vecinos están invitados para que vienen a celebrar con nosotros esta fiesta. Queden només 8-10 veïns, que bueno, és la gent que des del començament ha dit que no i que s'ha capficat en el no és no i no ha sortit d'allí, no ha sigut capaç d'avançar, perquè hi ha hagut molts altres veïns que al adonar-se de la realitat han anat canviant de postura. I a més han anat canviant de postura també gràcies, per dir-ho d'alguna manera, a l'actitud xenòfoba de Democràcia Nacional i de Plataforma per Catalunya, de tota l'ultradreta, que els ha fet la vida impossible. ¿Está en dirección a la Meca? Sí, correcto, correcto. Luego hemos probado con las máquinas y está correctísimo. Estamos esperando que venga mucha gente, porque la gente ya tiene ganas de venir a ver el centro. La gente da de su bolsillo 10 euros, 5 euros, 20, cada uno lo que pueda. Estamos trabajando eso casi 4 años. 4 años. Es una obra muy grande, es una obra que pide mucho dinero. También hay que cumplir los derechos, hay que cumplir las normativas de un centro y lo hemos cumplido correctamente. Por eso estamos aquí. Fa temps que conec que volen obrir la mesquita, aquest centre culte, i estic aquí perquè em sembla interessant poder conèixer des de dins els nostres veïns, que també ens obrin la comunitat i poder veure com funciona, com s'organitzen. Jo soc catòlica, així que també em sembla superinteressant conèixer una mica més a persones de religió musulmana i també fomentar la convivència al barri, que crec que és superimportant. Nou barris guanya tenint aquest oratori obert, però sobretot per mi i per tot el barri i per tota la gent de Barcelona és molt important que els drets dels veïns i veïnes de la ciutat siguin respectats. En aquest sentit, aquesta comunitat tenia el dret de tenir un oratori, tenia el dret de la seva llibertat religiosa, de la seva pregària, etc. I ha costat molt, però finalment veiem que això funciona i que això tira endavant. Bé, la diada del 25 d'abril el que intentem és tindre en compte el context polític. El primer és el 25è aniversari de l'assassinat de Guillem Agulló i el segon, sobretot, és l'emergència d'una ideologia d'odi. Sectors de la dreta que estan intentant normalitzar la violència física i verbal. Sobretot, no només la manifestació, per nosaltres avui el que és realment important, per tant, el que realment avui ens emociona és el poder inaugurar el passeig Guillem Agulló del Jardí de Vivers. aquí con CEAR, como refugiada también. Vamos a hacer el homenaje de Agulló. Poco a poco, la gente con cada día, cada manifestación, cada anuncio, cada acto, la gente puede saber más y también difundir más ese acto de València abierta. He vingut perquè crec que és important que entre uns i altres ens ajudem i ens solidaritzem amb causes que jo crec que compartim, no? I defensar que l'Estat no és només una llengua, no és només una cultura, sinó que en són diverses i que, per tant, entre uns i altres ens hem de poder ajudar. També se reclama un finançament més just, se reivindica o, diguem, se recorda l'assassinat d'Agulló, que els assassins van eixir de rosetes, pràcticament. Des que el van assassinar fins ara, la valoració és molt positiva. La veritat és que nosaltres, en aquell moment i els anys posteriors a la seva mort, no se podíem haver ni imaginat que arribaria un dia com avui, 25 anys després, en el que suposa Guillem ara mateix per a la societat catalana i valenciana, el referent en el que s'ha convertit, i estem realment orgullosos. Estem molt contents. La veritat és que acollir a associacions de gais i lesbianes, tot el tema de la multiculturalitat, sí que efectivament era una de les coses que defensava Guillem, que defensem nosaltres, i estem supercontents de tindre un país valencià obert i tan diferent. No apareixo sense resposta. Milers de valencians i valencianes hem recorregut avui els carrers del centre de la nostra ciutat de forma pacífica per homenatjar el Guillem Agulló, per dir que som un país que s'estima la seva llengua i cultura i també tota la seva diversitat. Som un país de colors que no vol tornar al passat, vol continuar avançant cap a l'autogovern, la igualtat i la justícia.